All right, hello and welcome. Hola y bienvenidos al webinar con Education USA Perú. Hoy vamos a presentar sobre todos los pasos necesarios para postular a programas en Estados Unidos de pregrado. Hoy tenemos con nosotros a dos alumnos nuestros que están actualmente en los Estados Unidos cursando estudios en universidades de alto prestigio, como es la Universidad NYU y la Universidad UC Berkeley en California. Antes de comenzar con ellos, quisiera resaltar un poco el tema del formato de esta presentación. Primero voy a presentar yo, Kelly Villanueva, sobre Education USA y cómo nosotros podemos apoyarlos en sus futuras postulaciones a universidades en Estados Unidos. Luego presentará Daniela, de Nueva York, sobre su experiencia estudiando en NYU y lo que he aprendido ya en el tiempo que está allá. Y finalmente vamos a concluir con Alejandro, que está en California, actualmente en UC Berkeley, estudiando su pregrado. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor la colocan en el chat box. Yo voy a estar muy atenta para poder guardar las mejores preguntas y después de las presentaciones poder responder a cada una de ellas. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a comenzar. Bienvenidos, mi nombre es Kelly Villanueva. Soy asesora para estudios superiores en los Estados Unidos aquí en Lima, Perú. Y hoy vamos a tener esta presentación porque hemos recibido muchas consultas, muchas preguntas sobre cómo es la vida universitaria a nivel pregrado en los Estados Unidos. Quisiera hablar, antes de comenzar la presentación, sobre el rol de Education USA. Education USA es una red de centros de asesoría auspiciada por el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos 400 centros en 170 países y somos asesores, expertos en el tema de postulación a universidades americanas. Aquí tienes algunas imágenes de lo que lucen los centros de asesoría. El nuestro está en Lima, en el IPNA, la oficina central en Miraflores. Nosotros como asesores damos charlas mensuales, conferencias virtuales y asesorías personalizadas para que alumnos que quieren postular a universidades americanas sepan dónde comenzar sus procesos y reciban la asesoría necesaria para tener éxito. Nosotros como asesores también tenemos que poder explicarles el tema de ayuda financiera, búsqueda de becas y cómo ser un alumno competitivo para presentarse a estas competencias. Aquí también tengo una imagen de un señor que es multitasking, porque pienso que el trabajo del asesor siempre requiere mucha práctica, porque nosotros no solamente trabajamos con alumnos de pregrado, también asesoramos alumnos interesados en posgrado, a nivel maestrías y doctorados, en la búsqueda de programas y en cómo postular a ellas. ¿Dónde estamos? Los centros están en 170 países y ustedes van a poder encontrar esa información si ustedes ingresan a las fuentes que les vamos a dar. En la página web educationusa.state.gov. Ahora, lo que ven en la pantalla son los 5 pasos de la postulación. Hoy, porque solamente tenemos una hora, no vamos a resaltar todos los pasos, pero en líneas generales, para que un alumno postule con éxito a una universidad en los Estados Unidos, él o ella van a tener que hacer muchas investigaciones, research, sobre dónde encontrar las universidades de su interés, que tienen su carrera, que ofrecen la ayuda financiera necesaria para su postulación. Luego, van a tener que identificar cómo financiar su proceso de postulación, si es que logro ingresar a una de estas universidades, qué tipo de asistencia financiera existe o no para yo, un alumno internacional. En cuanto al relleno de solicitud, alumnos internacionales a veces se sorprenden al descubrir que en Estados Unidos nosotros no tenemos exámenes de admisión.
Todos son exámenes de aptitud, exámenes para demostrar el dominio del idioma inglés. Y son exámenes que forman parte de todo el proceso de la postulación. Ahora, después de que uno postula presentando sus exámenes, sus certificados de estudios, ensayos, entrevistas en algunos casos, y uno obtiene una carta de admisión, recién un alumno podría considerar el tema de voy a presentarme para una visa de estudiante. Y nosotros, como asesores, también tenemos que saber sobre este tema para poder ayudarlos a tener éxito en su postulación a la visa. Y finalmente, antes de ir a otro país y comenzar tus estudios, todos necesitamos mayor orientación sobre cómo es la diferencia cultural, las expectativas académicas, las relaciones entre yo, el alumno, y mis catedráticos. Y por lo tanto, también los asesores ofrecen talleres para poder facilitar tu transición del Perú a Estados Unidos o de cualquier país del mundo a Estados Unidos. Más o menos esos son los 5 pasos y si ustedes se acercan a un Centro Education USA, el asesor le tiene que poder ayudar a cumplir con todos estos pasos. ¿Dónde puedes obtener mayor información sobre Education USA y quizás pedir una cita para poder recibir la orientación necesaria para avanzar con tu postulación? Nos puedes encontrar en Facebook, en Education USA Perú. También estamos en Twitter, en Advisors Perú. Y también hay una página web que se llama educationusa.state.gov. Y ahí vas a encontrar todos los recursos en como 200 idiomas sobre cómo comenzar mi proceso. Ahora, lo que yo sugiero para todo alumno interesado es que realmente nos sigan en redes sociales porque a nivel redes sociales nosotros podemos compartir talleres como este o presentaciones virtuales, ferias gratuitas, charlas, promociones de becas. Todo lo compartimos con ustedes libremente en redes sociales. Entonces, por favor, síganos en Facebook y en Twitter. Ahora, también quisiera mencionar 2 eventos. Si pueden anotar que el 17 de febrero vamos a tener una feria internacional en línea con 100 universidades en los Estados Unidos. Si ustedes, después de esta presentación, ingresan a nuestra página web de Facebook, Education USA Perú, van a recibir los informes sobre cómo poder participar en esta feria gratuita. Ahora, aparte de esta feria, el 24 de febrero, de nuevo en esta sala, voy a presentar sobre dónde buscar información oficial sobre universidades en los Estados Unidos, cuáles son las mejores plataformas para facilitar la búsqueda de universidades para ustedes. Y con eso, yo ya he concluido mi parte de la presentación. Ahora quisiera pasar el micrófono a Daniela Tapia. Antes de comenzar, quisiera resaltar que Daniela visitó nuestro centro hace, creo que ella me puede corregir, como 2 años. Y ella nos va a poder explicar un poco sobre cuál fue su proceso para llegar a NYU, un poco de los pasos que tuvo que cumplir. Y también nos va a poder ofrecer, a través de esta presentación suya, lo que pasa cuando uno ingresa a la universidad y las fotos de la vida universitaria y quizás nos puede comentar un poco sobre los tips que nosotros que estamos interesados en postular a universidades tan prestigiosas como NYU, un poco cómo es la vida día a día ahí y cuáles son las expectativas y cuáles han sido los cambios que ella ha vivido en el tiempo que ha estado en esta universidad. Entonces ahorita, Daniela, dime si ya puedes usar tu micrófono. Hola. Sí, Dani, te escucho bien. Voy a parar mi micrófono. Ya, perfecto. Bueno, como Kelly ya me presentó, mi nombre es Daniela Tapia.
Tengo 19 años y comencé a estudiar en la Universidad de Nueva York el año pasado. Comencé en septiembre y bueno, un poquito de background académico. Terminé el colegio en diciembre del 2013, lo cual significa que me tomé un año sabático. Me gradué de primer puesto de mi colegio y luego, como digamos que yo toda mi vida sabía que quería irme a estudiar a Estados Unidos, no sabía exactamente qué universidad, pero es algo que yo siempre he tenido en mente, entonces siempre he planeado todo más o menos para irme. Entonces, cuando terminé el colegio decidí tomarme un año sabático porque en verdad el proceso para postular a la universidad no es como Perú que das el examen de admisión, a lo más haces pre y entras, sino en verdad son muchísimas cosas. Entonces, para no agobiarme y terminar el colegio bien, decidí tomarme un año sabático para luego poder postular bien. Y en ese año sabático decidí estudiar diseño web y portugués, porque una de las claves así importantísimas para ingresar a una buena universidad en Estados Unidos es ser una persona completa. Es decir, no solo concentrarte en lo académico, sino son cosas fuera de lo que harías regularmente en un colegio. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis cursos de diseño web. Sé hablar portugués, hago obras sociales, practico deportes. Entonces, todo eso ayuda al proceso de admisión. Bueno, yo ahorita estoy estudiando negocios en, gracias al cielo, una de las mejores escuelas de negocios de Estados Unidos y del mundo. Y estoy haciendo mis concentraciones en negocios internacionales, administración, y también estoy haciendo un minor en política. Y o sea, en verdad, la mayor razón por la cual decidí venirme a Estados Unidos es justamente por eso, porque si se dan cuenta, estoy estudiando varias cosas al mismo tiempo. Acá hay mucha flexibilidad para lo que es horarios y todas esas cosas, y prácticamente puedes tú moldear tu propia carrera. Entonces, sí, diría cuál es una de mis cosas favoritas es esa. Y bueno, pasando específicamente de mi universidad, la cosa que me encanta de NYU es que no tiene un campus centrado. Si no, si se dan cuenta, les he puesto un mapa acá. Todos los edificios de color morado son edificios de la universidad. Entonces no es como, no sé, la Universidad de Lima, la Universidad Católica, que todo está dentro de paredes, sino son edificios esparcidos por la ciudad. Entonces prácticamente eres uno con Nueva York. Y la foto del costado es el parque, que digamos que es el parque no oficial de la universidad. La mayoría de gente que para ahí son alumnos, pero en verdad es recontra pacífico. Y hablando de Pacífico, por ejemplo, este es uno de los pasadizos que está frente a mi edificio. Me encanta, son construcciones antiguas y es un bonito lugar para caminar y tomar aire. Y lo bueno de NYU es que aunque esté en Manhattan, está en una zona pacífica porque es, más que nada, es la gente de la universidad y gente retirada. Entonces es muy pacífico y no está como, no sé, estar en la mitad de Times Square. Es mucho más tranquilo. Bueno, Kelly me pidió que adjuntara fotos de mi cuarto. Yo ahorita estoy en un cuarto relativamente pequeño, porque, bueno, si no saben, NYU cuesta bastante. Y aunque estoy acá con una beca, justamente, estoy acá con una beca parcial y mi papá está haciendo un esfuerzo enorme para pagar la universidad. Pero bueno, este es, digamos, uno de los cuartos más baratos. Y bueno, no viene prácticamente con nada, solo con colchón y tú lo llenas con lo que quieras y te mudas cada año. Bueno, cama de escritorio, el baño es pequeño, pero en verdad es normal porque la mayor parte del tiempo te la pasas fuera del cuarto. Bueno, como le dije, son un montón de edificios, entonces generalmente, o sea, tienes que estarte cambiando de edificio cada rato. Este, por ejemplo, es los dos edificios que forman la escuela de negocios. Como ahorita estoy más o menos en, digamos, generales, solo tengo dos cursos aquí. Pero si quieres ir a estudiar o a relajarte, o hay un montón de eventos, así que la mayoría son acá. Y algo así, quería aumentar esto, porque lo más importante, una vez que ya ingresas y todo, en verdad es tomarte tu tiempo para hacer tu horario, especialmente para NYU. Entonces, el de arriba fue mi horario para el año pasado y el de abajo es mi horario para esta vez. Y si se dan cuenta, siempre es lo que comienzo clases a las 11 de la mañana, porque yo personalmente soy una persona que no me levanto temprano. Pero la gracia es que yo no me di cuenta cuando hice mi horario, me fijé en las horas, pero no revisé los profesores y no revisé cuánto trabajo tenía cada clase. Entonces,
Prácticamente no tenía vida, me tenía que amanecer siempre porque estaba ocupada todo el tiempo. Y encima tenía malos profesores, entonces costaba muchísimo sacar buenas notas. En cambio, este semestre estoy recontra feliz con mis profesores, recontra feliz con mi horario, tengo un montón de tiempo libre y tengo muchísimo más tiempo para hacer buenas tareas y buenos trabajos y estudiar. Bueno, la otra cosa que me encanta en NYU es que obviamente tiene un montón de actividades. La mayoría son gratis. Por ejemplo, NYU tiene el Presidential Welcome, que es cada vez que una nueva promoción entra a la universidad, hacen el welcome con todos los profesores y todos los decanos, y el presidente de la universidad lo hacen en Madison Square Garden, que bueno, la mayoría de gente lo debe conocer, eso me encanta. Pero no sé, por ejemplo, dentro del mismo edificio, porque vivo en la universidad, hacen actividades casi todas las semanas. La foto de arriba que tiene un montón de gente es la gente de mi piso que fuimos a comprar algo de tomar la primera semana, pero hay así un montón de cosas. Y el de abajo es, por ejemplo, también hay oportunidad, hay un montón de clubes. Entonces, por ejemplo, dentro del mismo Stern, la Escuela de Negocios, hay varios clubes. Y esta oportunidad se me dio para ir a un evento de Harvard que era solo de mujeres con chicas que estaban también estudiando pregrado en las universidades más prestigiosas de negocios. Entonces fue una muy buena oportunidad para lo que interconectarse y conocer a más gente. Eso obviamente sí fue pagado, pero, o sea, les estoy presentando más o menos todas las oportunidades que les da la universidad. Y aparte, por ejemplo, no sé, todos los viernes tenemos talleres de, así, la cosa más tonta, cómo vestirse para, no sé, ir a la oficina o cómo saludar a la gente en un ambiente de negocios. Tenemos talleres para absolutamente todo. Y en verdad, esa es algo que toda la experiencia de la Escuela de Negocios. Y bueno, ya que no pude tomar muchas fotos porque en verdad esto fue un poquito improvisado, les puse el link o lo pueden googlear, que es para tomar un virtual tour de NYU. Es un video bien bonito que ha producido la universidad y los invito a tomarlo porque en verdad esta universidad es tan grande y tiene tanta gente que en verdad es muy difícil cubrir todo. Bueno, eso sería todo. Al final vamos a tener preguntas, pero le dejo el espacio a Alejandro ahora. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, ok. Un poco más de volumen. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Hola, yo soy yo comencé la universidad un poco de mi background primero. Estudio Computer Science y Cognitive Science en Berkeley, estoy haciendo un double major. Yo comencé la universidad el año pasado, a finales de agosto, y me gradué del colegio el diciembre de 2014. A diferencia de Daniela, yo no tomé un año sabático, entonces sí, puede que sea un poco más difícil porque tienes que estar cerrando tu último año del colegio y al mismo tiempo tienes que estar tomando los exámenes necesarios, el SAT, el TOEFL, escribiendo un montón de ensayos, todas esas cosas a medida de que al mismo tiempo que quieres sacar buenas notas en el colegio y todo eso. Okay. Primero, a ver, oops. Berkeley. ¿Dónde está Berkeley? Berkeley está en California. Está en el norte de California. Está justamente en el área de la bahía y está cruzando San Francisco. Desde mi cuarto, salgo y desde ahí puedo ver, si es que el día no está nublado, puedo ver el Golden Gate Bridge y todo eso. Es bien chévere. Ok, sobre
Vivía en el dormitorio. En Berkeley hay cuatro dormitorios. Están en diferentes lugares todos. Yo vivo en el dormitorio que está en el norte. ¿Por qué? Porque está justamente cerca de todos los edificios de ingeniería. Berkeley y también San Francisco, todos son áreas montañosas, entonces hay que caminar bastante hasta mi dormitorio. Está bien porque está cerca al edificio de Computer Science, donde paso un montón de tiempo. Está mi dormitorio, tengo dos roommates, uno estudia Computer Science y el otro estudia física. Acá hay unas cuantas fotos del dining hall, de mi baño, mi cuarto, etc. Lugares. Berkeley tiene 7 bibliotecas, si no me equivoco. Diferentes tamaños y para diferentes cosas. Hay la biblioteca de ingeniería, la biblioteca de química, la biblioteca de estudios del Medio Oriente, etc. O sea, hay varias bibliotecas. Esta es la biblioteca en donde más estudio. Normalmente voy ahí cuando ya, antes de la semana de que hay los exámenes y todo eso. También acá puse una foto del gimnasio. Hay muchas, muchas, muchas actividades que puedes hacer. Hay clases todo el tiempo, hay clases de yoga, clases de baile, clases de un montón de cosas. De hecho, pues acá fue la primera vez que probé yoga. Es divertido. También he puesto el edificio de Computer Science. Ahí paso bastante tiempo en los laboratorios, haciendo los proyectos que son bien grandes. Aparte, puse esta foto de un café, uno de los cafés en donde paso bastante tiempo. Que también está cerca de la biblioteca. Sobre las actividades, bueno, en mi caso estoy estudiando Computer Science y Cognitive Science. Computer Science es no es una carrera que creo que solo la Universidad Nacional de Ingeniería y creo que también la Católica ofrecen Computer Science. Otras universidades solo ofrecen ingeniería de software, ingeniería de sistemas, etc. ¿Por qué elegí estudiar en Estados Unidos? Porque en mi caso yo programaba desde chiquito, desde los 14 años, y me encantaba. Aprendí a programar de manera autodidacta, comencé viendo videos en YouTube, luego comencé a leer libros, comencé a llevar cursos en línea, y me di cuenta de que para mi edad sabía bastante. Llegué a publicar algunas aplicaciones en el App Store. Entonces dije, ya, yo quiero estudiar esto. Y me di cuenta de que en Perú las carreras de ingeniería de software, ingeniería de sistemas, todas tocan diferentes cosas y no lo tocaban con la profundidad que yo quería. Entonces, esa es una de las razones por las que elegí estudiar en Estados Unidos. ¿Por qué también estoy haciendo Cognitive Science? Porque me parece súper interesante y puede complementar a Computer Science con temas de inteligencia artificial y procesamiento de Natural Language Processing, que es procesamiento del lenguaje a través de las computadoras. Entonces, en mi caso, formo parte de varias actividades relacionadas a ingeniería y desarrollo de software. Este es mi caso en particular. Hay varias, varias actividades de demasiadas cosas, deportes, arte, etc. En mi caso, he participado en, acá hay una foto de una hackathon, que es un concurso en donde la gente construye cosas a través con software y hardware. Y soy parte de dos clubs que me interesan bastante. Uno es de realidad virtual y el otro se llama Enable Tech, que es crear tecnología para gente con discapacidades. Y acá hay uno de las fotos uno de los makers, muchos de los 6 makerspaces que hay en Berkeley. Ahí hay un montón de
todas las cosas que puedas querer de electrónica, etcétera, lo encuentras ahí. Luego, un poco sobre el espíritu de la universidad. Berkeley es una universidad pública, sí. Es estatal. En muchos de los rankings dice que es la mejor universidad pública del mundo, si no me equivoco. Y es una de las mejores universidades que está en el área de la Bahía. Y la otra mejor universidad vendría a ser Stanford. Entonces, hay como que una, por así una, decir, una rivalidad. Hay una cosa que se llama el Big Game, que es cuando Stanford y Berkeley juegan fútbol americano, que es recontra contra popular en Estados Unidos. Y antes de esa semana, antes del juego, en esa semana, hay un montón de actividades chéveres para promover el espíritu de la universidad. La mascota de Berkeley es un oso y la mascota de Stanford es un árbol. Entonces, hay varias actividades donde, no sé, cortan árboles, cosas por el estilo, o queman árboles. Y está la banda y un montón de cosas chéveres. Y sí, eso sería todo. En mi caso, otra de las preguntas que también hicieron, que vi que hicieron, es de que yo estoy estudiando dos carreras en Estados Unidos. Sí, se puede. Creo que también en Perú. ¿Ahorita qué clase estoy llevando? Estoy llevando Computer Science, Matemáticas y dos clases de Humanidades. Las clases son difíciles. En Berkeley, tú te tienes que ganar tus notas. Como mencionó Daniela, es buena idea de que escojas en relación de tu tiempo tu horario bien. Por ejemplo, el anterior semestre, mi primera clase era a las 8 de la mañana. Y uno está como que acostumbrado. Ah, sí, para el colegio me despertaba a las 6 de la mañana. O a las 6:30 o algo así. Normal, voy hasta las 8, ya. Te vas a dar cuenta que uno se da cuenta después en la universidad de que no es como el colegio, hay veces en que te vas a tener que dormir tarde porque hay bastante tarea o hay que estudiar para algún examen. Entonces, ahora mi clase más temprana comienza a las 11. Me gustan mis clases. Berkeley es una universidad pública, entonces las primeras clases de, por así decirlo, estudios generales. Sí son un poco grandes. Mi clase más grande tiene 600 personas. Es la clase de matemáticas. Todo el mundo, un montón de carreras llevan matemáticas. Entonces, sí, es bastante grande. Lo bueno es de que las clases en Berkeley normalmente hay un lecture, que es donde está el profesor que explica todo el material, y después de eso hay discusiones y dependiendo si es una clase ponte de computer science o de alguna ciencia, normalmente hay un laboratorio también. Entonces en esa discusión normalmente hay un GSI, que es Graduate Student Instructor, que es un estudiante que está haciendo su PhD y que se encarga de revisar el material que se ha cubierto en el lecture. Entonces ahí se aprende bastante. Y especialmente se aprende bastante en la práctica, en el caso de las ciencias. Sí, creo que eso sería todo. Okay, well, listo. Muchísimas gracias, Alejandro y Daniela.
Ahora lo que vamos a hacer, ya hemos concluido con la primera parte de la presentación, que era para que los chicos expliquen más o menos sus experiencias en sus universidades. Ahora lo que vamos a hacer es responder un poco más a las preguntas más frecuentes que hemos recibido en el chat box. Actualmente tenemos casi más de 42 personas aquí y muchos tienen varias preguntas similares. Entonces quisiera comenzar hablando un poco sobre algunos de los exámenes que ustedes han mencionado. El examen TOEFL, que es el examen internacional de inglés americano, que toda universidad americana va a solicitar de cualquier postulante en los Estados Unidos. Voy a escribir el nombre aquí en el chat room y ustedes pueden googlear luego. Ahora, una de las preguntas fue si ustedes, chicos, tuvieron que dar este examen y quizás algunas experiencias, algunos datos sobre el examen, dónde se prepararon, qué tips tienen sobre el formato, o cómo un alumno podría prepararse para dar este examen. Ambos tienen su micrófono habilitado, entonces la pregunta está libre. Ya bueno, iré primero, si es que me incomoda. Yo tuve que tomar... Es que, en verdad, depende de la universidad. El TOEFL en sí prácticamente es obligatorio para casi todas las universidades. Está rankeado sobre 120. Si no me equivoco, yo me saqué 109. Y generalmente las universidades requieren 90 y algo. Depende de la universidad, repito. Y yo me preparé 3 o 4 meses, si no me equivoco. Me preparé en una academia privada que se llama Puncai, que es en La Molina. Y ahí tenía tutores específicos, y en verdad, en TOEFL tiene, no sé si quieres que le explique, que Lee tiene 4 partes. Es reading, writing, listening, y speaking. Entonces cada una de esas tiene el mismo puntaje, es con tiempo, y bueno, o sea, yo, por ejemplo, hay un montón de preguntas que me equivoqué porque me puse nerviosa y no las pude contestar. Entonces yo podría haberme sacado un poquito más de nota, pero en verdad la idea es prepararte bastante. Tienes que aprender un montón de vocabulario, y para el SAT también, que el SAT es más o menos un examen de admisión como para todas las universidades. Y en verdad tienes, en mi opinión, yo creo que deberías prepararte con un tutor o meterte en una academia, porque así nomás podrías hacerlo, pero incrementas tus posibilidades si es que te preparas con alguien más. Y eso sería todo. En mi caso, creo que depende bastante de qué tan cómodo te sientas con tu nivel de inglés. Lo que yo haría, y es lo que hice, primero busqué en internet un examen de diagnóstico para medirme qué nota me sacaría. Saqué una nota buena, saqué en el de diagnóstico, saqué por ahí cerca a 100. Después de eso, simplemente era cuestión de me compré un libro del TOEFL, donde hay un montón de tips y un montón de exámenes pasados o exámenes de práctica. Y ya, yo creo que lo más importante es, si te sientes cómodo con tu nivel de inglés, lo más importante es de que aprendas bien cuál es la estructura del examen. Que aprendas bien cuánto tiempo dura cada sección, sí, qué tipo de preguntas se van a hacer. Y una vez que sabes eso, es mucho más, cuando vas a dar el examen te sientes mucho, mucho más cómodo. Y ya sabes, ya, no me va a faltar calcular mejor tu tiempo. Luego ya después, en mi caso fue cuestión de hacer unos cuantos exámenes de práctica. Y después de eso ya di el examen. Creo que me saqué 115. Y muchas, todas las universidades lo piden. En algunos casos, en algunas universidades, si sacas sobre cierta nota en la sección de writing, en el SAT, no es necesario que tomes el TOEFL. Normalmente te piden sobre 100 puntos o algo así. Sí, creo que es esto. ¿Kelly?
Hola, ¿qué tal? Ojalá me escuchen ahora. Pienso que con lo que acaba de mencionar Alejandro es muy importante porque el examen que ustedes más conocen es el examen TOEFL. Ese examen únicamente evalúa tu nivel de inglés para estudios universitarios, sea en Estados Unidos o en otra universidad donde la enseñanza es en inglés. Ahora, el siguiente examen que ustedes van a tener que prepararse para rendir, si van a postular a universidades en Estados Unidos, como NYU o como UC Berkeley, va a incluir los exámenes SAT o el examen ACT. Voy a escribirlos en el chat room. Estos exámenes, resalto, no son exámenes de admisión, son exámenes de aptitud y miden razonamiento verbal, razonamiento matemático, habilidad escrita. Y en el caso del ACT, también incluyen evaluación de tu conocimiento de ciencias. Ahora, muchos de ustedes han preguntado cómo me puedo preparar para estas cosas, dónde me puedo preparar. Pienso que uno de los primeros pasos en cualquier postulación de un alumno, y definitivamente lo fue en el caso de Daniela y Alejandro, fue encontrar un asesor, alguien que les pueda guiar más o menos en el proceso. Y en ese caso, el punto de información son los centros Education USA. Entonces, aquí también he copiado en un enlace, porque quizás algunos de ustedes nos están viendo no solamente de Lima, sino quizás de otro rincón del Perú o del mundo. Tenemos más de 400 centros en 170 países y pienso que todo el proceso comienza yendo a un centro de asesoría y trabajando con un asesor justamente para explicar dónde hago esto, cómo comienzo esto, dónde busco esto. Entonces ahora quisiera que Alejandro y Daniela un poco nos expliquen cuáles de estos exámenes tuvieron que rendir y de nuevo un poco de tips sobre dónde, o sea, cómo prepararse para estos exámenes. Y para responderte a Marjorie, sí, yo en esta ocasión estoy muy feliz de decir que sí, yo asesoré a Daniela y a Alejandro en todo el proceso de su postulación y estoy muy feliz que ellos nos puedan ahora compartir unos minutos en hablar de sus historias de éxito. Entonces, Daniela y Ale, you can decide who goes first to talk about SAT or ACT. Voy primero tú, Alejandro. Ok, yo voy. Vale. Ok. El SAT es un examen, a diferencia, como mencionó Kelly, a diferencia de varias universidades en Perú, no hay un examen de admisión por universidad, por así decirlo. Sino más que todo hay un examen estandarizado que vendría a ser el SAT o también hay el ACT. No hay una nota de que apruebas o no apruebas, sino más que todo es de que a la universidad que estés apuntando, la gente que suele ingresar suele sacar una nota en cierto rango. Y tú puedes ver, tú buscas en internet, no sé, si buscas Berkeley SAT, la primera opción te va a salir de la gente admitida, el tanto por ciento sacó en el rango de sobre 2100 y 2200, algo así. Y basado en eso, puedes tener una idea de qué nota tienes que sacarte para aumentar tus posibilidades de que ingreses. Son tres secciones. Es matemáticas, writing y reading. Cada sección es sobre 800 puntos. Cada sección es sobre 800 puntos. Igual en el caso del TOEFL, lo que yo recomendaría es, si vas a la página, buscas, vas a la página del SAT, que es la compañía que se encarga de dar este examen es el College Board. Entonces, si vas a la página del College Board y vas a la sección de SAT, ahí puedes encontrar también un examen de diagnóstico. Lo tomas y en relación a eso, puedes ver en qué secciones te tienes que enfocar más. Normalmente,
De lo que te das cuenta, la matemática es universal, es la misma en español, en inglés. La parte que suele ser más difícil es de la parte de writing y reading, porque el vocabulario es Complicado. vocabulario complicado. Creo que ahora lo están haciendo un poco, creo que ahora el sitio lo están Lo han cambiando este cambiado, año. ya lo cambiaron. Sí, ya lo cambiaron. Creo que ahora el vocabulario no es tan complicado y la parte de writing creo que es opcional o algo así. Eso depende ya de la universidad. Y sí, que tomes un examen de diagnóstico en relación a eso de en qué parte tienes que trabajar más. El SAT es cuestión de práctica. Hay bastantes recursos, hay bastantes libros con por así decirlo, trucos. Bueno, exámenes de práctica, y aparte de eso creo que también puedes tener un tutor. En mi caso yo no tuve, pero no sé si en Lima habrá algún lugar donde haya Sí. tutores para el SAT. Sí. Aparte de eso, bueno, no me tomé mucho la molestia de investigar en mi caso. Aparte de eso, hay el SAT, que es el Reasoning Test, y aparte hay el SAT Subject Test. Subject Test son exámenes individuales que cada uno dura como Una una hora, hora. creo. En el caso del Reasoning Test, toma 4 horas, si no me equivoco. Y son varias secciones y te tienes que acostumbrar porque el examen es bien rápido. Entonces hay el SAT Subject Test. En ese caso ya tú eliges de qué cursos quieres dar. Hay de física, biología, química, matemáticas, 1, matemáticas 2, es todo antes de cálculo. Y también hay de idioma, francés, chino, etcétera. Hay de una infinidad de cosas. Ya eso depende. Normalmente la gente toma los subject tests para demostrar habilidades adicionales, para hacerse más, para mostrar, sí, para mostrar sus habilidades. En algunos Proficiencia. casos, si estás aplicando a carreras relacionadas a ingeniería, te van a pedir obligatorio, normalmente, de que tomes una matemáticas, ya sea matemática 1 o matemática 2. Normalmente recomiendan que sea matemática 2 y una ciencia. En mi caso, yo tomé matemática 2, física y francés. ¿Y tú, Daniela, te pidieron en tus postulaciones 6 chicos? Yo, en verdad, bueno, Kelly ya sabe, esta no era mi primera opción de universidad. Yo no ingresé a la universidad que yo quería, pero al final estoy mucho más feliz acá, gracias al cielo. Pero para la universidad que había postulado primero me pedían 2 SAT Subject Tests, y cuando postulé acá ya no me los pedían, pero igual los usé, porque es tipo un plus para agregar a tu admisión. Y como dijo Alejandro, en verdad te ayudan a lo que es demostrar proficiencia en algo. O sea, en algo que, o sea, para reforzar más o menos. Y bueno, como decía, o sea, me confundí. Para el TOEFL no usé tutor, pero para el SAT sí. Para el TOEFL, en verdad, era, para los dos, en verdad, el tip que Alejandro dijo es, en verdad, un montón de exámenes de práctica y encontrar los trucos, que la mayoría están posteados en internet, pero, o sea, igual, me acuerdo haber tomado un cursito del TOEFL en la Fulbright, si no me equivoco, que te dan, era 1 o 2 semanas, que te dan todos los trucos, más o menos, para incrementar tus oportunidades en cada sección y practicar, practicar, practicar. Y como dijo Alejandro, no es, o sea, no hay requerimientos, pero si entras a College Board también, tienen una parte de College Search y busca las universidades y hay una sección que te dice más o menos el promedio de cuánto tiene más o menos la gente que está dentro. Entonces, en eso te basas. Ahora, muchos de los postulantes o alumnos que nosotros recibimos en el centro, muchos de ellos consideran, si yo averiguo cuáles son las notas que pide esta universidad, obviamente yo cumplo con esas notas. Ahí termina mi proceso, ¿verdad? Yo soy casi garantizado ingresar a Harvard si yo tengo nota perfecta en mi examen de inglés, nota perfecta en mis exámenes de aptitud. Y lo que uno como asesor a veces, la gran chamba es explicar que no solamente son buenas notas en exámenes aislados lo que garantizan una admisión. Y ahora que ustedes, con notas muy competitivas, lograron ingresar,
No sé si han podido conversar con otros alumnos que también ingresaron, alumnos extranjeros, y quizás si ustedes han analizado qué creen que de su perfil, de sus solicitudes, les permitió obtener una vacante a universidades tan prestigiosas como NYU y UC Berkeley. Y eso voy a dejar que ustedes elijan bueno. quién comience a responder. Voy a comenzar. Yo en especial, a lo que eso sí se nota muchísimo en esta universidad, especialmente la escuela de negocios, porque como dije, esta es una de las mejores escuelas de negocios, entonces muy, pero muy competitiva. O sea, la gente acá, por ejemplo, les mencioné que salí primero de la promoción del colegio. Acá todos son primeros de la promoción. Y si no son primeros de la promoción, a lo que hay chicos que ya han fundado su propia empresa en el colegio. O hay gente que se ha ido a hacer obras sociales a África. O hay gente, o sea, que tiene demasiadas buenas notas y es parte, o sea, es campeón en un deporte, entonces está uniendo al equipo. Entonces todo el mundo es, pero, o sea, que seas bueno académicamente ya es dado por hecho, por lo menos en esta universidad, si no, no hubieras ingresado a la escuela de negocios. Pero todo el mundo tiene un extra que lo hace aparte. O sea, una vez que entras a la escuela de negocios, acá te vienen grupos porque somos un montón de gente. Y, por ejemplo, el chico que se sentaba a mi costado había fundado un negocio con su hermano de tarjetas de greeting cards. El chico que se sentaba a mi otro costado, no sé, ahorita no me acuerdo, pero son cosas así, en verdad tú entras y te chocan. Es como que, ah, el chico que se sentaba a mi otro costado de la nada, lo que era miembro del circo y tenía lo que era un récord mundial. Así se las pongo. O sea, es bien loco. Toda la gente acá es muy completa. Entonces, solo les digo para que se den la idea que no es solo lo académico, sino que se enfocan en todos los otros aspectos también. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Daniela. La admisión en las universidades de Estados Unidos es como que es un proceso holístico. Eso quiere decir de que toman en cuenta varios aspectos, no solo es el SAT, no es como que, ah, ya, saqué nota perfecta, ya ingresé a Harvard. Hay varias personas que también sacaron notas perfectas. Entonces, de alguna manera tienen que, y no todos pueden ir a Harvard, por así decirlo. Entonces ahí comienzan a tomar en cuenta las cosas que haces fuera del colegio. Toman en cuenta tu SAT, toman en cuenta si en tu colegio, si es que se ofrecen, intentaste llevar como que los cursos más avanzados, los cursos más difíciles. En mi caso, yo llevé el bachillerato internacional que ofrecían en mi colegio. No es necesario en mi colegio no hay IB, entonces no hay bachillerato internacional, entonces no puedo ir a la Universidad de Estados Unidos, es mentira. Es cuestión de que tomes las clases más difíciles que hay. Luego, es decir, que te exijas y que saques buenas notas. Después, tomar en cuenta tus actividades extracurriculares. ¿Qué haces fuera del colegio? ¿Haces trabajo social? No sé, tocas un instrumento, fundaste una empresa, hiciste, en mi caso, por ejemplo, yo, aparte de que hacía debate y también hacía trabajo social, y aparte, como mencioné, yo programé desde los 14, hice unas cuantas aplicaciones, se las publica en el App Store, todas esas cosas cuentan. Entonces, ¿a quién vas a tomar? ¿A alguien que sacó nota perfecta en el SAT y que no hace nada fuera del colegio? ¿O que alguien que sacó nota casi perfecta y de que hace un montón de cosas fuera del colegio, de que se participa en actividades extracurriculares, etcétera? En Berkeley también yo conozco a gente de que ha hecho su propio startup, su propia empresa durante el colegio y lo vendió, a gente de que ya desde el colegio está, de que uno de mis roommates él hacía investigación en Northwestern, él estudia Computer Science y Física, él hacía investigación en Northwestern mientras estaba en el colegio, en visión de computadoras, y otro de mis roommates, uno de mis amigos, tomó cursos en Georgia Tech, de la Universidad de Cálculo,
De hecho, él comenzó, como tomó un montón de cursos de matemáticas en Georgia Tech, cuando comenzó en Berkeley, ya no tenía que tomar un montón de los cursos. Entonces, todas esas cosas, muestran que tienes interés. Normalmente tiene sentido de que si vas a hacer algo relacionado a ciencias, de que tus actividades extracurriculares sean relacionadas a ciencias, no es necesario. Pero todas esas cosas muestran de que cuando vas a venir a la universidad, no solo te vas a dedicar a estudiar, sino vas a involucrarte en las actividades que hay en la universidad. Y todas esas cosas cuentan. Ah, y también tus ensayos, tus cartas de recomendaciones y tus ensayos son muy importantes. Las cartas de Tienes que recomendación destacarlos. también son muy importantes. O sea, asegúrense de pedirle a alguien que realmente conozcan. No es que simplemente, ay, tenía muy buena nota en esta clase, pero no me llevaba bien con el profesor y pedírselo, sino es, o sea, pedirle a alguien, no sé, tu entrenador o sea profesor, que realmente te conozca y pueda darte una buena recomendación. Y también los ensayos, son muy buena oportunidad para diferenciarte o para mostrar algo que incluso ni siquiera está en tu CV, algo que no está en tus notas, algo, no sé, alguna experiencia que te ha formado. Todas esas cosas, pueden hacer de que, si tal vez no tengas tan buena nota, de que te consideren también. Obviamente, porque co consideran incluso dónde eres. Claro. Continúa, Daniela, continúa y después yo. Es verdad, se me fue la idea, así que sí, sigue nomás. Perfecto. Hemos visto en este chat, porque es interesante, promovimos la charla como una charla sobre, esta es mi experiencia de pregrado. Pero he visto varias preguntas de personas que quizás ya han completado su carrera o que bien están ahorita en un instituto. Cuando uno postula a programas de pregrado, pregrado se refiere a bachiller, ¿no? Y cuando tú te presentas para tu bachiller, ¿quién puede escribir tus cartas? Pueden ser profesores del colegio, los directores de tu colegio, pueden ser personas dentro del organismo social donde tú apoyas. Puede ser alguien de la iglesia, puede ser alguien de un voluntariado, como techo para el Perú, techo para mi país. Fuentes así pueden, y estas personas pueden elaborar tus cartas, que son muy importantes. ¿Y de qué son estas cartas? No son constancias, sino son cartas que resaltan, mira, Daniela como alumna es A1, Alejandro es un alumno súper solidario, él siempre nos representa con mucho orgullo, cosas así. No es tanto sobre tus notas, porque recuerda que toda universidad en tu solicitud ya tiene todo tu historial académico. Cartas sirven para otro propósito que es, de cierta forma, describirte como ser humano. Ahora, los chicos que están en el instituto, ahí quizás tenemos que ver un análisis, porque hay dos formas de postular a un pregrado en Estados Unidos. Uno es de frente, como lo hizo Daniela y Alejandro, a través de una postulación freshman, primer año, y otro es ahora más y más común, que es la postulación transfer, es decir, postulación a través de traslado. Justo tuve una alumna el día de ayer que vino interesada en hacer esto. Ella ahorita está en la Universidad de Lima, en su tercer año de universidad, y yo le resalté que cuando un alumno está más de un año en una universidad peruana o X, tú no podrías postular como un alumno de primer año a una universidad. Si tú estudias más de 2 años o has cumplido con tu carrera, tú no podrías postular a una universidad americana como alumno de pregrado. La sugerencia sería completar tu carrera, considerar postular a una maestría. En cuanto a cursos que uno lleva en un instituto, realmente va a depender mucho, caso por caso, universidad por universidad, lo que ellos optan reconocer y lo que no. Porque generalmente los postulantes son alumnos que acaban de terminar la secundaria en cualquier país del mundo. Ahora, continuando con las preguntas, hay muchas y yo pienso que lo más simple va a ser aquí he puesto las fuentes, las plataformas, redes sociales nuestras. Pienso que Alejandro y Daniela, mi última pregunta para ustedes
va a ser hablar de lo que aprendieron al visitar nuestro centro de asesoría Education USA y quizás por qué motivarían para que más chicos que quieren continuar con este proceso se acerquen a un centro Education USA y trabajen con un asesor. Es decir, ¿de qué te sirve el asesor y qué tan útil fue para ti trabajar, en este caso conmigo, en sus procesos y sus avances de su solicitud? Sí, a ver, yo voy primero. A ver, sí, sí creo que Kelly es muy, muy buena asesora. Fue muy importante para el proceso. Yo fui como que 2 años antes de postular y a través de eso puedes aprender, tengo que tomar el TOEFL, tengo programas para el SAT, tengo que escribir mis ensayos, tengo que pedir carta de recomendación, tengo que investigar con universidades. Y basado en eso, gracias a Kelly, como que pude plantear un plan, como que un calendario de qué cosas tengo que hacer, cuáles son los deadlines, cuándo tengo que hacerlo, etc. Y sí, sí, te sirve bastante. También cuando estaba escribiendo mis ensayos, me acuerdo que me demoré un montón en escribir en mis ensayos porque cada universidad te pide... hay algunos ensayos que los puedo usar para diferentes universidades, pero hay algunos que tienen ensayos específicos. Entonces, escribía mis ensayos, Kelly me ayudaba a revisarlos. Sí, te recomiendo el Vision USA. A mí en verdad me ayudó muchísimo Kelly, en especial porque mi colegio no tiene ningún tipo de asesoría, yo no hice IB, no hice absolutamente nada. O sea, mi colegio no ofrecía literalmente nada, y eso que era un buen colegio. Pero la verdad es que yo aparecí en la oficina de Kelly, porque Kelly fue a dar una charla justamente a mi colegio, y fui totalmente perdida, yo estaba con la cabeza en la luna, tenía una idea completamente diferente de cómo se tenía que postular. Y en verdad Kelly me ayudó demasiado a lo que jalarme de lo que estaba flotando en el aire y me puso en el piso. Y me dijo, ya mira, tienes que hacer, no sé, lista de 10 universidades y tienes que chequear tal, tal, tal. Vamos a hacerte una línea del tiempo, tienes que dar tu SAT acá, tu TOEFL acá. Me ayudó un montón en verdad a comparar las universidades, a ver qué programa era el que era mejor para mí. Me ayudó a como, porque yo no sabía buscar un montón de cosas y ella me ayudó bastante. Y también, como dijo Alejandra, a mí también me ayudó un montón con lo que eran los ensayos. Pues yo soy pésima escribiendo, o sea, no por idioma en sí, sino porque simplemente no me gusta escribir. Entonces, o sea, Kelly me ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en verdad, yo creo que si nunca hubiera ido a la oficina, que no estaría en esta universidad probablemente. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Les pagué para que digan todas esas cosas. Cobra después, cobra después. No, pero la realidad es que cuando nosotros conocemos a través de este trabajo, en las ferias donde vamos, en las charlas que damos, los colegios que visitamos y también las universidades, nosotros conocemos muchísimos alumnos con mucho talento. Lo que falta a veces es justamente lo que dijo Daniela, les falta más conocimiento sobre una cosa es yo pienso que es así y otra cosa es trabajé con alguien que lunes a viernes hace lo que es postulaciones, revisa, va a conferencias, una persona que realmente like is inside the loop, you know, y eso es lo que te pueden ofrecer asesores Education USA porque tienen el respaldo del gobierno americano, entonces tienen toda la información actual, imparcial sobre las fuentes, sobre realmente qué es lo que X universidad va a considerar antes de admitir a un alumno. Nosotros pienso que por lo general somos personas súper transparentes, muy directas. Queremos apoyarlos, pero también vamos a ser muy honestas sobre el proceso. Porque hemos también visto aquí que hay muchísimas consultas sobre becas y eso pienso que en sí nosotros ofreceríamos otro webinar, una hora, solamente hablando de becas, porque hay muchas cosas que nosotros creemos y hay ciertas diferencias que nosotros solamente al trabajar con un asesor vas a descubrir. Por ejemplo, una clara diferencia es Alejandro está ahorita en UC Berkeley, en una universidad estatal, que en nuestro país nosotros, muchos de los chicos dicen, asumo que una universidad estatal allá también es gratuita. Y pienso que Alejandro nos puede hablar de que eso no es el caso. No. So,
Detalles como esos, quizás es como preguntas muy críticas que un asesor te puede ayudar a entender, pero no solamente decirte, mira, no hay becas, sino sí hay, estos son los perfiles de alumnos que logran ser.